rugby, para el rugby argentino, que Seibos esté en Córdoba, que en cierta manera haga de local en la cancha del Tala Rugby Club. Y ahora ya nos metemos con lo que va a ser esta gran previa y fiesta, con un show previo al encuentro. La gente que ha venido en mucha cantidad a apoyar a Seibos, un equipo que ha mostrado en la previa muchas cualidades. Quien les habla, Martín Queglas, voy a estar realizando los relatos de este partido junto a Lisandro Oleario en los comentarios. Bueno, Lisandro, hecho histórico para el rugby de la región. Buenas tardes, buenas noches, Martín. La verdad que impresionante la convocatoria de público para este primer partido de Seibos y para este primer partido de la Liga, de la Superliga Americana, aquí en Córdoba y en nuestro país y en el interior. El rugby se sigue haciendo federal y por suerte hoy vamos a tener una magnífica noche aquí en el Tala, en Villa Hualcalde, con Seibos, y ahora arranca un show al estilo Super Rugby, porque la Superliga es como si fuese un hermano menor del Super Rugby. Así es, un Tala que la verdad hizo un esfuerzo enorme para poder llegar a este encuentro en donde Olimpia va a estar pisando suelo cordobés, suelo argentino, cuando se enfrente en un ratito nada más frente a Seibos, en donde va a haber muchas figuras del equipo argentino. Ya vamos a estar contándoles con Lisandro. También el equipo paraguayo tiene muchas figuras con pasados en muchos seleccionados argentinos. Los tienen a Analaga, un jugador de mucha historia, Lisandro, que pasó por el top 14, por el rugby internacional. Sí, nada más y nada menos que fue campeón con Clermont, compañero de Roncero y de Mario Lema, campeón del top 14 francés, 126 tries tiene el fillano en el torneo galo, y también ha jugado en otros clubes en Inglaterra. Últimamente estuvo en Rusia, en el rugby ruso, y tiene nada más que 33 años, Martín. Lo hemos visto tanto y tantas veces en tantos partidos, Analaga, con las camisetas de distintos clubes en el viejo continente, que pensamos en la previa que tenía más años. No, tiene 33 años, así que esperemos que pueda brillar en esta noche y nos pueda dar un poco más de rugby. Un equipo de Seibos que lo tiene a Ignacio Fernández Lobe como head coach, a Julio García, también está Diego San Antonio, Diego Ternavasio, también dentro del staff técnico. Un Seibos que se ha depositado mucho confianza en este equipo argentino, teniendo en cuenta de que si el objetivo de la Unión Argentina de Rugby era ampliar la base de jugadores, Lisandro, creo que si Quesada debería en cierta manera necesitar algo de urgencia para el Super Rugby, debería apostar por este plantel. Así como van a subir jugadores de Jaguares, jugadores de Seibos van a subir a Jaguares para estar en el Super Rugby. Tenemos a Lucas Mensa, que había arrancado con Jaguares y hoy es el capitán de Seibos en esta franquicia argentina en la Superliga. Así que esta es la reserva. Rodrigo Fernández Criado también. Juan Pablo Tito Castro, que está terminando de recuperarse de una lesión, también estaba tenido en cuenta en Jaguares. Así van a ir y van a venir los jugadores, tanto de Jaguares como de Seibos. Esta es la reserva de Jaguares y de aquí van a salir los próximos Jaguares. Así que presten mucha atención a estos jóvenes baluartes que tenemos aquí en Seibos esta noche. Bueno, y en Olimpia hay que decir que Raúl Aspirina Pérez, ex entrenador de los Pumas, ex entrenador de Jaguares, es el head coach de este equipo paraguayo, que apostó por ampliar su base justamente con muchos jugadores de carácter internacional. Hablamos de que hay muchos argentinos, por ejemplo, Santiago Resino, Gabriel Azcárate, Manuel Montero, Máximo Ledesma, Nicolás Proto, Enzo Campo, con paso en Universitario de Córdoba, también está Facundo Pomponio y Axel Zapata. Hay también que decir que junto a Raúl Aspirina Pérez hay otro argentino en el staff técnico, Emiliano Bergamaschi, el paranaense, también con pasado en el staff técnico de los Pumas, integra el staff técnico de Olimpia, con lo cual le da una cuota importante e internacional al staff técnico del elenco guaraní. Bueno, la verdad que ya estamos viendo en pantalla justamente Seibos, Argentina 0, Olimpia Paraguay 0. En breve va a arrancar este segundo partido de la primera fecha. Recordemos que ayer dio un batacazo Selkman frente a Peñarol en Uruguay. Y sí, después de lo que habíamos visto de la goleada de Peñarol sobre Corinthians en la pretemporada, que Selkman, el elenco chileno trasandino, con Pablo Lemoine, cómo festejó Pablo, el uruguayo Pablo Lemoine, en el estadio Charrúa el triunfo de su equipo, la verdad que fue sorpresivo, porque uno pensaba que Peñarol, el Peñarol de Pablo Bouza, el ex entrenador rosarino, pensábamos que era el favorito en ese partido y terminó perdiendo 15-13, un festejo chileno impresionante en la noche del Charrúa. Sí, un 15-13 que sorprendió a todos. Hoy por hoy el equipo Selkman es el que está puntero en las estadísticas, pero bueno, la verdad es que los trasladamos de vuelta a Córdoba porque una noche divina, espectacular, y ya se viene Seibos.
para la gente que están viendo, hay que aclarar que el reglamento, la puntuación bonus es como en el Mundial, la vieja usanza, el triunfo 4 puntos y el equipo que marca 4 tries, 4 más tries, termina sumando un punto extra y los puntos bonus defensivos, si querés vamos con la formación de Seibos. Le vamos con Seibos, Wilsman, González y Seis, Molina y Fernández Creado, la segunda línea, Bávaro, Ruiz y Montaner, la tercera, García y Elías, la pareja de medios, Cordero, Mensa, capitán, Cubilla, Cancelere y Deró, va a ser el fullback de este equipo. Los suplentes, Oviedo, Roura, Martínez, Inchauspe, que estaba en la lista, Portillo, Roura, Albornoz y Ferrario, entre los jugadores del equipo argentino. Vamos con Olimpia, Hendrix, Zapata, Pomponio en la primera línea, segunda Gutiérrez y Valentine, Kichetko, Ocampo y Proto la tercera línea para completar los forwards, los backs, Munilla, el español, Ledesma, Montero, Azcárate, el capitán, Resino, Nalaga y Hermanus, los 15 de Raúl Aspirina Pérez, el banco suplentes, Ávila, Maina, Quinteros, Ward Matic, Núñez, Stevens, Cardona y Urbieta. Los suplentes paraguayos. Bueno, un partido que la verdad que pretende, o al menos uno espera que sea de nivel, sobre todo por la propuesta que va a brindar seguramente Seibos, un equipo de Seibos que llega realmente afinado. Tuvo de preparación 2 encuentros, o 3 para llamarlo de una manera, frente a los Pumitas con una goleada en cancha del Jockey Club Córdoba, más de 90 puntos, una diferencia abismal, pero que habla bien de Seibos, sobre todo por el nivel, la agilidad, la dinámica que muestra el equipo en todas sus líneas. Y después llegó el turno de enfrentarse con dos primeras del rugby de Córdoba, con Palermo Bajo, con Córdoba Athletic también. Más allá del resultado, Seibos demostró estar, o al menos preparado muy bien y afilado para este debut en la Liga Sudamericana. Esta es la línea, Martín, que baja la UAR desde Buenos Aires, que todos los equipos no es que juegan de la misma manera, sino que hay un formato, una línea de juego a lo cual se aspira. Por eso también los jugadores conocen los sistemas de juego y pueden cambiar de Pumitas, pueden pasar a Argentina 15, de Seibos pueden pasar tranquilamente a Jaguares, conocen los sistemas de juego y un sistema de juego que propone un juego dinámico, un juego vistoso, un juego práctico para poder marcar puntos y hacer agradable a la vista de todos los que van a ver rugby. Sandro, una noche espectacular en Córdoba, estamos en Villa Huarcalde, zona norte de la capital de la Docta, en donde realmente se apostó y se ganó, porque es un espectáculo, está todo realmente impecable, luce todo bárbaro en esta cancha. El referee de este encuentro del debut de Olimpias frente al equipo de Seibos va a ser Felipe Balbontín, de Chile, así que bueno, también una manera de que el rugby en la región, Lisandro, sigue creciendo y se siga apostando por Chile, por Paraguay, por Uruguay, Colombia próximamente. Pero bueno, se vienen los equipos, se viene Seibos, se viene Olimpia. La verdad es que el público empieza a darle la bienvenida a estas dos franquicias, una paraguaya, la otra argentina, en este primer torneo profesional de la región. Un realmente placer y un gusto enorme que tengamos a estos dos equipos hoy en nuestro país haciendo el debut. Lisandro, un Seibos con camiseta roja con vivos amarillos. Sí, la verdad que es muy bonita la camiseta de Seibos. Y bueno, hay que decir también la de Olimpia, que es la tradicional que utiliza el equipo de fútbol en Paraguay, uno de los equipos más importantes, no solo de Paraguay, sino también de Sudamérica, campeón de la Copa Libertadores, que se suma y le da jerarquía a esta Superliga Americana. Una camiseta muy, pero muy bonita. La alternativa de Olimpia, que la vimos en la noche de Montevideo, en el día del lanzamiento, también es muy linda. Ahí vemos al jugador franquicia, a Manuel Pantera Montero, con la camiseta número 11, Pumita, en el año 2010 en Rosario, en 2011 en el Mundial de Italia, jugó en los Pumas, también jugó en Jaguares, y lo vemos aquí, la Pantera en Olimpia para jugar esta Superliga. Pero ya estamos muy, muy prontos al debut, este kickoff en nuestro país de la Superliga Americana. Cuenta regresiva para que el referee chileno Balbontín del pitazo inicial en este hecho o momento histórico para el rugby argentino. Realmente un placer para todo Córdoba y para el interior que Seibos esté hoy acá. La gente que ha acompañado realmente en mucha cantidad ya tiene la pelota en su poder. ¿Todo bien, Pati, allá? Marino, ¿sí? Martín Elías para hacer listo la salida, capitán, de mitad de cancha. ¿Listo? Todo listo, todo preparado. Azcárate, capitán de Olimpia, dale OK. Se pone en marcha el partido. Por Seibos sale en el debut aquí en la Liga Superliga Sudamericana. Pelota al fondo. ¡Volver! Recupera. Justamente era el win de Olimpia el que salía del fondo. Ya le tiene en su poder Gonzalo García, que juega de punta.
Buen tamaño el 6 de Olimpia, el Quicheco, el Namibio. Muy buen tamaño. Ventaja no corre. Va a estar por ese lado Olimpia. Bancar mucho con los fogues. Esperemos que no tenga tanta resistencia y Seibos pueda dar el batacazo. La pelota vuela rápido a Facundo Cordero. El win de regatas que va al piso. Recupera la pelota Olimpia. Buen traslado de pelota. Rápido de García para Elías. Pasó por Mensa para que la pelota le llegue a Cordero. Pero la pelota ahora le tiene el equipo paraguayo. Se va a disponer su media scrum. Facundo Munilla para sacarla seguramente con su número 10. Con Ledesma. Pero no, va el número 9, le pega un rastrón. La pelota le queda a García. Intenta un drop. Y se viene del fondo ahora Olimpia. Con un kick al fondo del fullback Hermanus. Deroque está bien parado, ya se perfiló con la apartada derecha. Se están probando. Va a responder, ahora sí, el número 10, Máximo Ledesma. Buen kick afuera, sale del fondo Olimpia y respira. Primeros momentos en los cuales los equipos se están midiendo, se han prestado la pelota, están probando a ver quién está más efectivo a las recepciones en el fondo de la cancha. Vamos a ver cómo responden en el fondo. Por el momento han respondido bien los fullbacks y los wins cerrando en el fondo de la cancha. Y bueno, ahí Machi Ledesma, el tucumano, ex natación y gimnasia, ha demostrado que tiene el pie intacto. Bueno, el que se va a disponer a echar este line es el hooker José Luis González. Opciones seguramente Molina, también Rodrigo Fernández Criado. Hay varias variantes. Van con el jugador del Jockey Club Córdoba, Molina, que la baja bien. Gonzalo García, que busca el cajón, pelota arriba. Va a haber una buena respuesta del fullback. Hermanus, que sale desde el fondo para que la pelota la tenga el win. Bonovale, con penal la franquicia argentina. Y ahora sí, es el equipo de camiseta blanca de Olimpia. La pelota está en manos de Azcárate, tratando de buscar seguramente los palos, el touch. Ledesma, que pregunta, manda a su forward del lado derecho y él, seguramente el tucumano, va a buscar sacar la pelota para ganar un line, pasando las 10 yardas. Buen partido hasta ahora, prolijo, se están prestando la pelota, pero se están estudiando demasiado. Con mucho respeto, unos primeros instantes en la pelea de box. Hay que decir también, Martín, que en el 15 titular de Olimpia no hay paraguayos, hay argentinos, africanos, namibos y un español, que es el número 9, Facundo Munilla. Y sí, en el banco de suplentes hay 4 jugadores paraguayos: Enrique Quinteros con la 18, con la 20 Ariel Núñez, con la 22 Renato Cardona y con la 23 Sebastián Urbieta. Los 4 paraguayos que van a pasar a la historia con los primeros jugadores profesionales de ese país. Bueno, y la verdad que también Seibos está haciendo historia, el primer equipo profesional argentino. La pelota que le llega a Martín Elías, el jugador de Plaza, que le pega al fondo y lo encuentra muy bien parado a Hermanus, quien pega un rastrón. Otra vez Elías va a tomar esta pelota, se toma su tiempo, se despacha con un derechazo paralelo al touch. Muy buena pelota del rosarino, pone a Seibos en campo de Olimpia dentro de sus 22. Muy buena salida del rosarino, se tuvo fe, paciencia y la puso donde quería. A lo Juan Martín Hernández ese kick. Con el chanfli que picó justo. La verdad que una muy buena patada del 10 formado en Atlético del Rosario. Bueno, el que se va a disponer a echar este pelota es Facundo Ignacio Pomponi, con opciones seguramente en el line, con Brandon, con Federico Gutiérrez del San Juanino. Axel Zapata es el que se dispone a echar este line. Y Seibos, que intenta salir con Proto desde el fondo de la cancha. Hacen un segundo movimiento tratando de juntar gente, avanzando de a poco. Pelota limpia para jugar seguramente su número 9. Munilla con Ledesma. Ledesma, que le pega un derechazo. La pelota va a quedar adentro y está Cancelieri, el que la toma, con Deró. Juego. Los dos flacos altos que tiene la franquicia argentina en los backs. La deja disponible Deró para que García ya juegue con Fernández Criado como opción. La toma el jugador de Mar del Plata. Es bien detenido, pero sigue con la pelota de control de camiseta roja. Martín Elías, que juega un kick cruzado. La va a tomar Montero, que pide Mark. Y va a poder salir del fondo. Partido con mucho kick y sobre todo estudiándose para ver
¿Cómo? ¿Dónde se encuentra el defecto? ¿O dónde está el espacio? Empezar a ver dónde está el espacio. Cuando la defensa termina a ahogar muy arriba, está bien usar el pie para poder sobrepasar y que se empiecen a retrasar los jugadores, los backs, para poder encontrar los espacios. Me parece que son los primeros momentos del partido donde Seibos tiene que tener paciencia, también Olimpia. Los dos tienen que ser pacientes, empezar a buscar a ver dónde se puede crear ese espacio, ese bendito espacio, para poder meterte en la defensa y a partir de ahí crear peligro para el equipo rival. 5 minutos 38, llevamos aquí en la cancha del Tala Rugby Club en Córdoba. Seibos 0, Olimpia 0. La opción, Bávaro con García. Elías, que lo lanza a Cancelliere. Martín, que va al piso, la libera para que García la vuelva a jugar con su número 2, con José Luis González, que va al frente. Hay control, ya juega con ventaja. Elías, que se saca una marca de encima, va al piso. Tiene buen control el equipo argentino. Vuelve todo para atrás. Y el árbitro, Felipe Balbontín de Chile, sanciona este penal, seguramente con la posibilidad de abrir el marcador. Vemos Lucas Mensa si pide palo, si van al touch. Para los palos. Está la marca. Sí. Gracias, Frank. ¿O no? Acá. Es más, un poco más atrás la marca. Van a ir al line. Al menos eso fue la señalización del capitán para que Elías, el rosarino, la saque cerca del link gol de Olimpia. Está jugando tácticamente muy bien Martín Elías y prolijo. Me parece que son las directivas que le han bajado con el pie. Hay que usarlo a Martín en eso, porque una faceta del juego que la tiene muy bien pulida. Por eso está en este equipo de Seibos. Por eso se ha mantenido en el sistema mundial juvenil 2016 en Inglaterra, con el tercer puesto. Junto a Domingo Miotti, eran las dos aperturas de ese equipo. Bueno, se viene ahí Laini Moll, del éxito. Molina, que la bajaba. Empiezan a empujar los forwards argentinos. Todos comandados por Gonzalo García, el ex Pumita, el tucumano. Gana un montón de metros la franquicia argentina, pero ya lo están haciendo con penal, porque lo derrumbó con intención Olimpias, otra vez yendo pegado a la formación, ganando metros. Todo comandado por el tucumano García. Atrás, atrás. La van a liberar, la liberan para un costado. Era Griezmann el que iba al frente. Gonzalo García maneja todo, con Fernández Criado otra vez, entrando mucho en ataque, en contacto con la pelota del segundo de línea. Elías, que la libera para que la pelota llegue a la punta. Van a cambiar de frente, con espacios Lucas Mensa. Se saca dos jugadores de encima, recibe la marca de Montero, que va al piso. Y con penal. Está jugando bien Seibos, sobre todo porque sabe que juega. Creo que tiene que seguir teniendo paciencia Seibos. Entra y por de costado. El lado limpia, tener, tener más paciencia, no cometer tantas infracciones, porque esto le va a dar mucho más la pelota y la posición a Seibos, que tiene, me parece que más claro qué es lo que tiene que hacer en ataque la franquicia argentina. Por eso, por el lado de los paraguayos, me parece que hay que tener más paciencia a la hora de defender, no tratar de no involucrar tanta gente en las formaciones y en el tema de la defensa. Me parece que ahí va a estar también la clave. Por eso también Seibos está yendo con puntadas, pequeñas puntadas, para poder juntar gente en defensa por parte de Olimpia y poder desplegar. Fueron de lado a lado, buscando siempre a ver dónde estaba el espacio para poder marcar. Lo frenaron a Lucas Mensa y acá tenemos. Sacame el hombro, sacame el hombro. Más afuera el hombro. Para que se haga, para que se acabe, sumar a la transmisión, es Slar TV, oficial, organización del torneo, de esta primer Superliga Sudamericana, primer torneo profesional de la región, con todo lo que significa que el rugby profesional haya llegado a esta parte del mundo, con jugadores rentados, con jugadores que seguramente van a tratar de volcar lo que hace cada uno, en este caso Seibos, probablemente en Córdoba, seguramente con el correr del tiempo vayan a los clubes, visiten. La idea es que se empiece a aprender, se vea estas grandes figuras y sobre todo que en cierta manera puedan disfrutar de estos jugadores profesionales. Exactamente, uno de los principales objetivos que tiene esta Superliga Americana es poder retener a las figuras que no se vayan, poder desarrollarlas puertas adentro, no solo en Argentina, sino también desarrollar mucho más el rugby a nivel sudamericano, Paraguay. Recordemos que este año no va a estar Cafetero, va a jugar dos partidos con el quinto, el que termine quinto en esta Superliga, y ya el año que viene va a haber 6 equipos en este torneo. Ahora otro penal. La verdad que Olimpia está cometiendo muchos penales, lo que marca la pauta de que Seibos está siendo, sobre todo, mucho más fuerte
con posesión de pelota, piden scrum. Gonzalo García, el tucumano, que ya tiene la pelota en su poder. Seibos está a pocos metros del lingol de Olimpia. El pack de forward que va para adelante y le cobran free kick por prepush. Empujaron antes, por eso es que el árbitro chileno le da esta posibilidad a Olimpia de poder respirar un poco de aire fresco y de esta forma salir de la zona de acecho, que seguramente el tucumano Ledesma buscará poner la pelota cerca de las 40, cerca de la mitad de cancha. Buena pelota del número 10 de Olimpia, el argentino Máximo Ledesma. Por eso hay line-up favorable a Seibos a la altura de las 10 yardas, con José Luis González dispuesto a echar este line. La ganan rápido con Bávaro, que la pelota le llega a Mensa. Ahí está, lo veíamos al octavo Montañera y acá vemos cómo está moviendo la pelota Seibos. Un error ahí de handling, pero bueno, ya se van a recuperar los jugadores que están proponiendo un lindo juego dinámico y vistoso de muchos pases, muchas fases. Sí, Olimpia se está defendiendo bien, está siendo paciente. Un equipo de Olimpia que tiene mucho representante argentino en su 15 inicial. Recordemos que está Santiago Resino, Gabriel Azcárate capitán, Manuel Montero, Máximo Ledesma, Nicolás Proto, Enzo Campo, Federico Gutiérrez, Facundo Pomponio y Axel Zapata. Sí, acuérdate que te dije Liam Chat es sudafricano. También están en el banco de suplentes otro sudafricano, su número 15. Hermanos, la pelota que va con el sanjuanino Gutiérrez. Por eso el número 9, Munilla, que le pone una patada al cajón, la tiene Cancelere. Hay buena marca, pero quedó golpeado Enzo Campo. Quedó mal, un golpe en la cabeza sufrió. Va Santiago Ruiz al frente. Gonzalo García, que ya la tiene en su poder, va a jugar seguramente el kick al cajón. El tucumano que le pega arriba. Se dispone Montero a saltarla junto a Cancelier y la gana muy bien Manuel Montero. Recibe el tackle de Lucas Mensa. Hay buen control de pelota, la tiene el número 9, Munilla, que la juega con su número 3, Pomponio. Tiene control de pelota Olimpia con el sanjuanino Gutiérrez. Otra vez Munilla con su número 10, Ledesma. Elías, que trata de salir del fondo con Dero. Buena movilidad le da la pelota el equipo de Seibos, que juega con Cordero. Buen movimiento. La pelota le llegó a Tomás Cubilla y va a ser el jugador centro, el número 13, el que apoya el primer try de Seibos en esta Superliga Sudamericana. Buen movimiento colectivo, justamente de la franquicia argentina. Decíamos que era una cuestión de tiempo. Se toca la cabeza, festeja. Ale, ¿me escuchas? Tomás Cubilla, vemos el movimiento García, que la juega con Cubilla para que el jugador de Buenos Aires aterrice en el lingol de Olimpia. Tomás Cubilla, quien fuera el primer jugador contratado por Seibos, a quien vimos en la presentación el pasado 29 de noviembre en Montevideo, fue el autor del primer try de Seibos. Esas curiosidades que nos da el deporte. Quedan en la historia. Quedan en la historia. El primer jugador contratado y además el primer jugador que marca un try. Así que bueno, ahí ya vimos la conversión de Martín Elías, gana 6-7-0. ¿Quién fue más paciente? Quien empezó a mover la pelota, encontró el espacio. Y ahí el chiquitín Gonzalo García, quien es chiquito pero es el que manda y es el que pega los gritos adentro del equipo, fue el que encontró el primer espacio y a partir de ahí fue mucho más fácil para que Seibos pueda marcar este primer try. Un quedo en la defensa de Olimpia, pero bueno, esperemos que ahora se recuperen y estén pacientes. Me parece que Olimpia tiene con qué para poder estar palo a palo en este partido ante Seibos, solamente tienen que tener paciencia. Creo que dejó la cancha Enzo Campo, el jugador de Universitario, está en cancha. Bueno, el número 10 de Olimpia, Máximo, le vemos que hace la salida. Hay buena marca en el jugador de Seibos. La pelota que le llega a Mensa, que le pega al fondo. Bien parado el número 10, Máximo Ledesma, que juega con la pantera Montero. Montero va al piso. Pasaba con infracción el número 6, Muana Katijeko, el jugador de Namibia. Por eso es que el árbitro chileno convalida este penal sobre sus pies.
Y me parece que con el correr de los minutos y de a poco, Seibos se va encontrando con su libreto de juego. Martín Elías está jugando muy bien tácticamente, pone juego otra vez dentro de las 22 yardas de Olimpia. Y en los últimos minutos el equipo argentino se ha adueñado de la pelota y maneja todas las acciones del juego, Lisandro. Está imponiendo condiciones, es un equipo que, más allá de que le han bajado jugadores de Jaguares, en este último pretemporada han contratado nuevos valores que no estaban dentro del sistema, es un equipo que en su base, en su estructura, viene jugando hace un buen tiempo juntos, tiene un mismo entrenador, muchos fueron puntos también con Ignacio Fernández López, con lo cual ya conocen el plan de juego, ya conocen al entrenador y han hecho una muy buena pretemporada, según me contaban los chicos en la previa, pude charlar con algunos, han hecho una muy buena, pero muy buena pretemporada, se han entrenado muy bien físicamente y también rugbísticamente, me parece que vamos a ver un buen juego de Seibos y esperemos que lo vaya desarrollando con el correr del torneo y esperemos que también Olimpia se despierte, sea paciente y pueda plasmar el libreto que Aspirina Pérez le ha preparado. Sí, recordemos que Seibos va, después de jugar este primer torneo profesional de la región, continuar como Argentina 15 y seguramente más tarde lo hará como Jaguares 15 en la Carry Cup First Division. Buen kick cruzado para que la pelota le llegue a Cordero, pero la pelota se va por el touch. Decía, un equipo de Argentina que cuando ve a estas figuras de Seibos, en realidad es la base, como vos bien decías, de Argentina 15, un equipo que tiene figuras como Lautaro Bávaro, que ya viene hace mucho, como Montaner también, ni hablar en el centro de la cancha con Mensa. Bueno, se han sumado algunas otras, como Cordero hace relativamente poco, como Cancelliere, como Deró, pero es un equipo que tiene una base de muchos años y saben lo que juega. Sí, y a algunos chicos como Franco Molina o a Martín Elías, que a lo mejor le faltaba un poco más de roce internacional y de estar más y vivir a lo mejor algún tiempo como este profesionalismo que están viviendo aquí en Seibos, para poder achicar esas ventajas y que Quesada los tenga una amplia base, es decir, a ver con cuál jugador puedo contar para estos partidos, para una gira y demás. Me parece que a eso está apuntando la Unión Argentina de Rugby para poder desarrollar y que se acorten las distancias entre los jugadores de Argentina 15, señores, con los Pumas, estabilidad, y de Seibos con los Jaguares. Estabilidad. Una amplia base para poder elegir jugadores. La pelota intentaba caer en las manos de Federico Gutiérrez, lo hacía con Nocón, por eso ahí está uno a favor del equipo argentino dentro de las 22 yardas de Olimpia. Un Olimpia también que apuesta mucho a este torneo, sobre todo para que el rugby en Paraguay empiece a crecer y no pare. El scrum desde Seibos que va al frente, ya hay infracción porque los forwards de Olimpia justamente se desprendían de la formación, por eso el árbitro chileno Felipe Balbontín ya está convalidando este nuevo penal y seguramente van a ir al line con la fórmula de line y mall, teniendo en cuenta que le puede dar resultado. Elías que la patea al touch, la saca pegado a la formación, pegadito al link goal de Olimpia. Un Tala que está hermoso, realmente las instalaciones del Tala Rugby Club impecables y la gente que ha acompañado en mucha cantidad, un muy buen número. Tengo que decir que hace mucho tiempo que no venía a Tala, me ha tocado venir a Córdoba, pero fui a otros clubes, hacía mucho que no venía a Tala y la verdad que está precioso el club. Y que un club de rugby pueda tener este sistema de iluminación que en 15 días fue instalado, es la verdad que una verdadera maravilla. Fernández Criado que la ganaba en el line, la pelota sigue ahí con los forwards de Seibos en ataque. La tiene Elías que va a ser el medio scrum. La vas a jugar con su número uno, con Federico Urich. Sin García, lo hacía con Fernández Criado, con Nocón. Vuelve todo para atrás porque el Nocón del Tucumano le va a brindar ahora la posibilidad a Olimpia de recuperar la pelota. Ahí vemos la jugada, como los forwards de Seibos intentan avanzar. Hay buena marca. Dale, acá. Pedían penal de Azcárate, pero no había está la marca. Esa formación. El número uno de Seibos que va al frente. Y cuando justamente se quiere dar vuelta, ahí va a ser el Nocón. Por eso vuelve todo para atrás. Ahora tiene la posesión de la pelota el número 9, Olimpia, Facundo Munilla, el español. Con el favor. El buen empuje de Seibos, pero banca la parada bien Olimpia. Que la juegan justo del fondo, saliendo pegadito con Azcárate. Munilla de vuelta con la pelota en su poder. Lo van a buscar a Federico Gutiérrez, el sanjuanino que tiene control de pelota y buena marca de Seibos. También Proto se intentaba meter en la formación. El medio escrano número 9 que le va a pegar seguramente afuera o intentar salir de la zona de apremio
de Olimpia. Buena pelota del número 9. Olimpia hasta ahora ha sido paciente y ha tratado de evitar de que Seibos vuelva a marcarlo. Sí, eso mismo, sí, es lo que decíamos, sí, tiene que ser muy paciente en defensa, tratar de no cometer penales porque es la zona roja donde Seibos sabe lo que quiere y puede marcar. Déjame meter un paréntesis, Martín, para mandar saludos para Santiago de Chile, porque ahí nos están escuchando y nos están viendo Felipe Cáceres y Francisco Fuensalida, colegas chilenos que están siguiendo la transmisión de Slar TV. Selman, próximo rival de Seibos. Bueno, la hacía muy bien Mensa con el apertura. Rosarino, la pelota le llega a Deró, se la guarda y es try del jugador de Newman en 20 minutos del primer tiempo. Buena jugada colectiva, todos se abrazan. Fue una linda jugada colectiva que la arrancó el jugador con paso en los Pumas en la última Copa del Mundo. Y vemos cómo la liberan afuera. García con Fernández Criado, la pelota le llega a Cordero, toma la marca para que sea Deró el que amague para un lado, encuentre el espacio y termine en el lingol de la franquicia paraguaya, para que de esta manera ahora Seibos le esté ganando a Olimpia 12-0, mientras Martín Elías se dispone a tratar de sumar dos puntos más. Seibos, cuando aceleró, cuando fue punzante, hirió a Olimpia y quedó demostrado en estos dos tries. El ABC del rugby, puntadas con los forward en un pick and go furioso, y después liberar la pelota con sucesión de pases, y después obviamente la característica de Oro de poder darse vuelta, poder girar. Fue medio accidentado, pero logró mantener el equilibrio, mantener la pelota, la posición de la pelota, y logró apoyar este segundo try de Seibos aquí en la noche en Tala. Elías, que le pega los palos, se va a ir por un costado, por el palo derecho. Todo queda 12-0 en 21 minutos. Buena producción de Seibos, buena producción también de Olimpia, un equipo de Paraguay que apostó por tener muchos jugadores extranjeros con la intención de darle difusión en realidad al rugby paraguayo, sobre todo sabiendo de que el rugby de Paraguay quizás es uno de los más débiles de la región. Por eso es que entre acuerdos de uniones, Unión Argentina de Rugby, seguramente Sudamérica Rugby, World Rugby, la Unión Paraguaya, hicieron posible de que muchos argentinos aterrizaran en este equipo con esa finalidad, de que el rugby en Paraguay empiece a crecer a partir de esta primera experiencia. Sí, imagínate, Martín, que hay muy pocos paraguayos en el plantel de 23, que están solamente 4 en el banco suplente. Se viene una muy buena generación M19 en Paraguay, que viene de la mano de lo que está haciendo desde hace 2 años Aspirina Pérez, desde que dejó Jaguares, que se fue, se instaló en Asunción, el ex entrenador de Duendes y también de los Pumas y de Jaguares, está trabajando. Hay una muy buena, como te decía, generación M19 en Paraguay, que va a seguir creciendo y que saben que pueden llegar a ser profesionales y en su propio país, con lo cual se va a desarrollar un poco más lo que es el rugby guaraní. Bueno, tiene un penal a favor que van al touch los jugadores de Olimpia. Buen jugador hasta ahora el Namibio. Todos contigo, no lo sé. Maguara Cachico, que hasta ahora se ha mostrado activo, sobre todo pegado en la formación, cuando la pelota va al touch, a los puntos de contactos. En el breakdown, el jugador de Namibia está siempre ahí, molestando. Bueno, fue él el que ganó este penal, que tiene line a favor. Axel Zapata, que la va a tirar a la segunda posición, la gana el número 4. Y Olimpia, que empieza a empujar de a poco, tratando de avanzar metros. Hay buena defensa de Seibos, que lo frenó bien al portador de la pelota y la va a recuperar. Justamente la recuperaron, la juegan, la pelota la tiene Cubilla, que la va a jugar con Cancelliere, este que recibe la marca del número 13 de Resino. Muy buen tackle de Resino, provocó que Seibos hiciera penal y ahora otra vez Olimpia en ataque en campo de Seibos. Sí, ahí es lo que decíamos, la paciencia que tiene que tener, y la tenía su capitán, demostrando que se puede, tacleando Azcárate, ahí pescando, tratando de pescar la pelota y provocando este penal para seguir el asedio al ingol de Seibos. Ahí, bueno, Hermanos, el fullback 22 de Olimpia, la sacó por el touch a la pelota, con lo cual va a haber salida de 22. Por eso Olimpia, como te decía Martín, tiene que tener paciencia. Recién arrinconó con juego propio, arrinconó a Seibos, le terminó quitando la pelota. Me parece que Olimpia tiene que tener paciencia, ahí se viene Hermanos de vuelta. A partir de la paciencia puede generar cosas, tiene recursos, tiene con qué. Me parece que ahí está la clave para que Olimpia pueda jugar de igual a igual a este equipo argentino. Se venía del fondo el fullback, había buena marca de Montañer,
hay buen tackle de la franquicia argentina dirigida por Ignacio Fernández Lobe, que ahora recupera esta pelota en mitad de cancha, pero Olimpia se le anima, tiene jugadores al menos con calidad desde el fondo, sobre todo el sudafricano Hermanus, que cada vez que ha intentado entrar en juego lo ha hecho siempre para adelante. La pelota la tiene Elías Martín, el jugador de plaza, buena pelota que la saca dentro de las 22 yardas del equipo de camiseta blanca. Está preparando un cambio Olimpia. Está por entrar el número 19, Matthew Polwart, seguramente por Enzo Ocampo. Pareciera por el golpe que sufrió acá, en ese golpe que en la cabeza, y seguramente que por conmoción va a tener que dejar la cancha. Ahora la recupera otra vez Montaner, que va al frente. Seibos, que está muy activo. García. Hay buena marca, pero lo está haciendo con penal. Está claro, porque es el tercer penal que le cobra por lo mismo. Cada vez que van al piso, cada vez que están en el punto de contacto, los jugadores de Olimpia se pasan de rosca y cometen infracción. Sí, repetimos, lo vamos a decir hasta el cansancio. Si no tienen paciencia, si no se serenan, van a seguir cometiendo infracciones y le van a estar otorgando, como ahora, la posibilidad de sumar de a tres, sino la posibilidad de ir al touch, y el buen molde de Seibos termina siempre en try. Bueno, 26 minutos se están jugando esta primera mitad aquí en Villa Huarcalde, en cancha de Tala. Está ganando Seibos 12-0. Elías, que apunta, le pega y suma 3 puntos para dejar 15-0 en 26 minutos, en una excelente noche en Córdoba, disfrutando de esta gran experiencia en la Superliga Sudamericana, primer torneo profesional de la región. Estás viendo Slar TV, justamente la entidad madre de este torneo, apostó por esta competencia para que vos lo puedas ver también por streaming. Y ya entró justamente el número 19, Matthew Polwart, y dejó la cancha el jugador con paso recientemente de Universitario, Enzo Ocampo, por un golpe sufrido. Cancelieri, que hace de segunda línea, la toma muy bien en el aire. Activo, sobre todo por la estatura que tiene. Ya le tiene García en su poder, hermano de Martín Cancelieri, el win de Sebastián Cancelieri, el win de Jaguares y también de los Pumas. 6, que hace la casita para que García tenga más espacio para salir jugando desde las 22 yardas con un buen kick. Buena patada del tucumano, saca la pelota a la altura de la mitad de cancha, y Seibos, cada movimiento que realiza Lisandro lo hace como muy estudiado. Se lo escucha Ignacio Fernández Lobe, buena, como marcando el ritmo. Pero también Olimpia está respondiendo bien. Hay libretos de los dos lados. Me parece que Seibos es el que más lo está respetando. Me parece que a Olimpia le está faltando meterse un poco más en lo que es el libreto de juego, en lo que le ha preparado seguramente Bergamaschi junto a Aspirina Pérez. Ahí te das cuenta cuando un equipo tiene más rodaje, más junto. Me parece que Seibos tiene un poquito más de rodaje. Ahí está haciendo a penal por offside la marca. Offside, un penal infantil que ha cometido Seibos. Y bueno, que el jugador de natación y gimnasia y esgrima, Machi Ledesma, ha aprovechado para ganar muchos metros. Munilla, que juega rápidamente este penal con un compañero. Nuevamente la franquicia argentina que comete un penal en los puntos de contactos, en el breakdown. Se están jugando tanto el breakdown. El último año y medio, 2 años, es lo más importante de los partidos, sobre todo por la cantidad, por cómo los jugadores van al piso, por las infracciones que se cometen, también cómo un equipo puede recuperar desde esa faceta del juego. Pero bueno, ahora consigue este penal a los 28 minutos de la primera parte, gana Seibos 15-0, y el tucumano, el número 10, Máximo Ledesma, va a intentar romper el cero de la franquicia paraguaya, que hasta ahora, insisto, más allá de estar perdiendo por 2 tries, es un equipo que tiene un libreto de juego aceitado, que se para bien en cancha, tiene algunos que otros errores quizás por allí de jugadores nuevos que se han conocido hace relativamente poco, o por intentar mucho también, pero la realidad es que Máximo Ledesma va a buscar sumar los primeros 3 puntos en la franquicia paraguaya, un equipo de Paraguay conducido por el ex entrenador de los Pumas y también de Jaguares, por Raúl Aspirina Pérez. Ledesma, que se toma su tiempo, apunta, dispara y suma los primeros 3 puntos para Olimpia, merecidos por cierto. Venía haciendo mérito sobre todo por esto de jugar, de intentar, Lisandro, y pudo romper el cero de manera lógica.
me parece que es importante para Olimpia quebrar ese cero, sumar 3 puntos, 15 a 3, no es mucho, sigue estando en partido, se tienen que serenar y a partir de ahora que han marcado puntos, puede ya ser un punto de inflexión para que en conjunto guaraní empiece a dar un poquito más en el juego y empiece a frenar lo que es el libreto de Saibo. A priori uno se imaginaba que Olimpia iba a tener esta fortaleza en su equipo porque tiene mucho argentino, mucho jugador internacional, pero hasta el fondo la recupera de Héroe, el jugador de Newman que intenta avanzar, se lo lleva puesto a Montero, va a dejar la pelota en el piso para que García la juegue con Elías, este la juegue con su número 2, con González, otra vez García con Molina, el jugador de Joque que intenta avanzar, hay buena marca del número 1, Liam Chat de Olimpia, lo mandan para atrás al jugador de la franquicia argentina. Otra vez García, muy activo, el número 9, la juega con Juan Pablo 6, con reciente paso en Jaguares, el primera línea que la deja, otra vez con García, Elías Montaner, Santiago que lo estaban tacleando el cuello, por eso está jugando con ventaja el equipo argentino, 6, otra vez que va al frente, jugando pegado a la formación, con Molina, con Martín Elías, y va a volver todo para atrás, con penal. Eso hace bien Seibos, es un equipo que sabe jugar con la marca encima, capitán, sabe moverse rápido de manos, capitán, y gana este penal. Vimos rigor físico recién, tacles que duelen, sí, tacles duros por parte del conjunto paraguayo. Ahí está el árbitro chileno llamando al capitán Azcárate por la reiteración de infracciones. Recién vimos algo curioso. Mensa y Montero extraído, okay, pasó, juegan juntos en Pucará. Recién muchas infracciones en un rack, sí, el capitán argentino a la Pantera, vale, Montero. Y después ayúdame, se dieron una palmadita, son amigos, tema, se conocen, ¿sí?, desde si no hace mucho tiempo. Yo. Eso, vale, también da habla con tus compañeros, no, habla con tus compañeros. Que los jugadores argentinos conocen muy bien el elenco. Gracias. Chile, ahí hay el elenco de Seibos, ahí está la advertencia, Valentín, para Azcárate, ahí ya está la advertencia. La próxima amarilla. Basta de infracciones porque se viene la amarilla, la amonestación. Ay, entrada tarde y tacle alto. La gente que se suma a la transmisión que una tarjeta amarilla son 10 minutos afuera por parte de un jugador. Bueno, pelota afuera de Martín Elías que está jugando tácticamente muy bien y lo aprovechan. Por eso ahora José Luis González se va a disponer a echar este line. Recordemos las opciones que tiene Seibos. Lo tiene a Lautaro Bávaro, también a Rodrigo Fernández Criado, a Franco Molina como opciones. Vamos a ver si van con Bávaro o con quién. No, la pelota va justamente en el fondo de la hilera. Mensa que entra en acción con penal. Otra vez marcando penal. ¿Se vendrá alguna tarjeta amarilla? Y sí. 8, blanco. Advirtió. Sí. Por eso venga, debe cumplir, Gabriel, con lo dicho por Felipe Balbontín. No, está bien. Le está invade diciendo Bascaro, sí. Estamos con los penales, muchos penales. Un minuto te dije, próxima infracción va a ser amarilla y seguramente ahora sí recibe la amarilla el jugador Nicolás Proto, el tucumano, recientemente viene a jugar en Europa. Por eso ahora Olimpia va a jugar los últimos minutos, los 8 minutos de este primer tiempo que restan, más 2 más del segundo tiempo con un jugador menos, Proto, que deja la cancha. Por eso ahora Martín Elías tendrá la posibilidad de sumar 3 puntos más frente a los postes. Un tala que luce impecable, que ha hecho un esfuerzo durante toda la pretemporada en el mes de enero y de febrero para llegar a este primer partido de Seibos. Elías que le apunta, que pega y suma 3 puntos más en 32 minutos, casi 33. Seibos ahora le está ganando a Olimpia por 18 a 3 al equipo paraguayo en una liga sudamericana que ya arrancó con triunfo de Selman sobre Peñarol en Montevideo, resultado 15 a 13, favorable al equipo chileno, que también tiene argentinos, jugadores de Córdoba, jugadores de Mendoza, jugadores de Rosario, Pato Baroño, Rodrigo Bruno, entre otros. Bueno, es Ledesma el que va a hacer la mitad de cancha. Sí, los otros argentinos en Selman son Bautista Estabile, mendocino, otro mendocino es Esteban Viale, y el tucumano Ignacio Albornoz, hermano de Tomás, quien hoy está en el banco de suplentes aquí de Seibos. Son los 5 argentinos que están en la franquicia que dirige como head coach Pablo, el uruguayo Pablo Leomoine, y que tiene 2 argentinos como asistentes, Federico el Ninja Todeschini, Rosarino, y el santafesino Nicolás Brusone, quien hace desde hace un tiempo, ya está instalado en Chile, trabajando para la Unión de Rugby de Chile. Déjame mandar otro saludo un poquito social en esta noche, linda noche que estamos aquí en Tala, para el colega uruguayo, Ignacio Chance, que nos está siguiendo también por YouTube, por Slar TV.
Bueno, un fuerte abrazo para Ignacio, que siempre aporta para el rugby de Uruguay. La verdad que siempre está presente, uno lo ve en las redes sociales aportando. Bueno, Axel Zapata tiene la pelota en su poder. Habla con el número uno, con Liam Chat, para ver cuáles son las opciones. Seguramente irán con el número 6 como opción. Veremos, o con el sanjuanino. Con el sanjuanino, justamente, Federico Gutiérrez. La tiene el número 10, Máximo Ledesma, que zafa de dos marcas, avanza mucho metro el tucumano. Montero, que se tiraba. Había un claro penal, pero bueno, la pelota que va al fullback Hermanus. Tiene ventaja. Había buena marca de Cancelliere con Nocón, porque era Axel Zapata el que la pelota iba hacia adelante, por eso el árbitro chileno vuelve para atrás. Insisto, Grant tranquilo. Hermanus, tranquilo, el sudafricano fullback, siempre está activo, grandote, de buen tamaño, igual que el número 6. Lucas, el Namibio, Gabriel, Cachico, Gabriel, ven. Son opciones realmente igual que el número 5. Opciones, digamos, que tienen. Toco el silbato, deja la pelota. En el pack de forward de mucho tamaño. No, Brandon, el que ingresó, okay, el jugador ingresado también. Okay. Matthew Polward, de buen tamaño también. Tiempo. Si Olimpia no se tranquiliza, va a sufrir seguramente otra tarjeta amarilla. Sí, lo que decimos, están algunos jugadores, están como, es el debut, mucho tiempo de preparación, mucho fierro, y los chicos tienen que bajar un cambio para poder estar atentos, no recibir otra infracción. Un jugador, ahora va a haber un scrum con un jugador menos para Olimpia, se tienen que acelerar, y Seymour no tiene que entrar en ese juego de rigor físico y de un segundo término. Me parece que ahí se cometería un error garrafal la franquicia argentina de lo que le está proponiendo el elenco guaraní. 4 minutos le quedan en este primer tiempo, gana Seibos 18-3, García, que se dispone a echar esta pelota con infracción, le está marcando justamente al número 3, estamos hablando de Facundo Pomponio, quien derribaba la formación, por eso el chileno Felipe Balbontín, de buen arbitraje hasta el momento, le está indicando el número 3, Martín Elías, que tiene la pelota en su poder, va a buscar el touch, buena pelota, saca y gana un par de metros la franquicia argentina. Un equipo argentino, insisto, con muy buenos nombres, con una base de jugadores importantes, pensando en lo que es la franquicia de Jaguares, que en cierta manera también representa en el Super Rugby a todo el rugby de la región. Esta franquicia argentina, digamos, es un orgullo también para el rugby de la región. Sí, por supuesto, es un equipo muy, pero muy feliz. Aquí, bueno, no tuvo concreción este line, y la recupera Olimpia, que van ahí, quieren someter por el lado de los forwards. Vamos a ver si cuando abre la pelota encuentra juego en los box. Otro recupero de la gente de Seibos, y se viene con el cordobés Molina. Vamos a ver qué propone Seibos ahora en ataque. Bueno, la tiene Elías, que la juega con el número 6 Bávaro. Este con Cancelliere, Martín, que intenta avanzar. Hay buena marca justamente del número 6 de Cacheco. Otra vez García con Fernández Criado. Buen control de pelota, es rápido de mano Seibos con la pelota en su poder. El que entraba en acción era el número 7, Santiago Ruiz. Seibos, que intenta avanzar, lo hace de manera colectiva, apostando por el juego colectivo. Otra vez con Martín Elías, que recibe la marca, pero aguanta el tackle. García, que está en todos lados. No sé cuántos García hay en cancha, pero el número 9, el que recibió un tackle fuerte, lo va a hacer con penal. Está golpeado, sufrió un golpe el número 9 tucumano. Por eso el referee seguramente le está perdonando la vida hasta ahora Olimpia. A partir de lo que dijo, próxima infracción, y ha hecho varias infracciones a Olimpia. Sí, otra advertencia más para el elenco guaraní. También hay que decir que Gonzalo García, hasta el año pasado, bueno, fue el mediocampista de los Pumitas, titular en el Mundial de Rosario, cuarto puesto para nuestro seleccionado M20. Hasta el año pasado fue pareja de medios en natación y gimnasia con Machi Ledesma. También se conocen y mucho estos dos jugadores. Esperemos que se recupere rápidamente el chiquitín tucumano. Bueno, hay penal para la franquicia argentina de Seibos, que luce camiseta roja con vivos amarillos, pantalón negro, medias rojas. Insistimos en lo que fue esta, o lo que está haciendo esta primera presentación de Seibos en el primer torneo profesional de la región, en esta Superliga Sudamericana, acompañado en una multitud, de mucha cantidad de gente, viendo este primer partido del equipo argentino, que por ahora le está ganando 18-3 en 2 minutos
para que finalice el primer tiempo. Acá, bueno, gente de Seibos me está informando que hay 6.500 personas aquí en la noche de Tala. La verdad, una felicidad enorme que la gente de Tala, he visto rosarinos, santafesinos, no solo cordobeses, hay gente también de Buenos Aires. Está la plana mayor de la UAR también aquí en cancha de Tala. Me parece que el público ha acompañado, está acompañando a este equipo, este debut de Seibos aquí en la Superliga. Bueno, la verdad que ampliamente superado las expectativas, 6.000 personas en una cancha que luce impecable. Martín Elías, que se dispone a sumar 3 puntos más, le pega el rosarino, suma, banderitas arriba, y ahora Seibos prácticamente en tiempo cumplido le está ganando 21-3 a Olimpia en la cancha del Tala Rugby Club. Estamos en la zona norte de la capital cordobesa. El equipo de Seibos que ha hecho mérito, que sacó una importante ventaja, pero que los últimos movimientos en el marcador lo hizo a través de su número 10 con patadas a los palos. Sí, aprovechando la indisciplina paraguaya, ha empezado a sumar, se aleja en el marcador y seguramente en el segundo tiempo, con la desesperación que puede llegar a mostrar y la intranquilidad que va perdiendo el conjunto paraguayo, puede ser, es muy probable que Seibos vaya en busca de los 2 tries que le faltan para llevarse no solo el triunfo, sino también el tan ansiado punto bonus ofensivo. Bueno, buena pelota que recupera ahora Olimpia, pero lo hace con Nocón. Por eso es que el árbitro chileno, no sé si va a dar este crown o va a dar el pitazo final de la primera parte. Ya estamos en tiempo cumplido, 40 minutos 23 segundos. Están jugando en la cancha del Tala Rugby Club en Villa Huarcalde, en Córdoba. Me sorprende cómo lo están utilizando a Martín Cancelieri en las salidas de mitad de cancha. Salta como un segundo de línea. El win de Hindú, también con paso en Argentina 15, también en el seleccionado de Buenos Aires. Toma largo, dale. Gonzalo García, que ya parece estar recuperado del golpe sufrido hace un instante nada más. Veremos si después de esta salida de mitad de cancha, de scrum, la pelota sale afuera o se van a intentar jugar, porque ya está el tiempo cumplido. Santiago Montañer, otro de los que había empezado la pretemporada con Jaguares, está hoy con la camiseta número 8 titular. Uno de los, un producto bruto entero de los sistemas de la UAR, pasado por Pumita Argentina 15. El año pasado tuvo una lesión, por lo cual estuvo alejado. Ahora vuelve, está ganando minutos aquí y seguramente que sabe en algún momento lo va a tener en cuenta. Bueno, veremos. Estamos con este scrum y lo hace con penal, pero en contra esta vez, porque está señalándolo al número 3 de, o al 1, perdón, a Juan Pablo 6, diciéndole que era él el que derrumbaba esta formación. Va a pedir palos a Azcárate para que el tucumano Máximo Ledesma intente sumar 3 puntos más antes de irse a los vestuarios. Sonó la campana, la sirena, aquí en Villa Huarcalde. Recordemos que está ganando Seibos 21-3 en este primer partido de la Superliga Sudamericana, el primer torneo profesional de la región. Estás viendo SLAR TV, apostando por el streaming para que este partido se pueda ver en el mundo y se pueda disfrutar de esta primera experiencia con jugadores profesionales, al menos argentinos, casi en su totalidad. Sí, también hay que felicitar a Martín y a la gente de Tala, que además de recibir este honor de ser la sede y prestar sus instalaciones para que Seibos haga de local, el enorme esfuerzo que ha hecho para poder tener este sistema de iluminación, la cancha y mostrar todo este predio para que sea una verdadera noche de rugby para disfrutar. Máximo Ledesma que patea, la pelota pega en el poste. Por eso Olimpia queda en 3 puntos, la recupera el tercera línea sudafricano, que decimos que es una tortura. Cacheco va al frente ahora Olimpia, que recuperó la pelota después que pegó en el palo. Lo pone a Seibos en acecho, cerca de swing goal. A centímetros está el equipo de camiseta blanca, con la finalidad seguramente de sumar el primer try en este partido. Ya sonó la sirena, seguramente es la última jugada de este primer tiempo. 21-3 está ganando Seibos a Olimpia. Buen control de pelota del equipo paraguayo, que no quiere cometer error, que la guarda. Vamos a ver si la liberan o la... No, la vuelven a jugar con los delanteros. Los tienen a centímetros. Hubo un nocón, por eso el festejo de los jugadores de Seibos por pantalla. Y el final de la primera parte, Seibos le está ganando de manera justa 21-3 al cabo del primer tiempo en esta primera Superliga Sudamericana, con triunfo de la franquicia argentina sobre la paraguaya. Más prolijo Seibos, más apegado a su libreto,
aprovechó la indisciplina de Olimpia para poder marcar puntos primero a través de ir al line, traerla, jugar fases y lograrla marcar, y después obviamente a través de los penales. Y bueno, se le truncó a Olimpia poder sumar en los últimos 3 puntos cuando finalizaba el primer tiempo. No se vayan, quédense, terminó el primer tiempo, vamos al entretiempo y en unos minutos volvemos con la transmisión aquí en Eslar TV. Sí, tómate largo y manténlo arriba. No ingresen al campo de juego. Está terminantemente prohibido ingresar al campo de juego. Gracias, chicos. Y te recuerdo, Instagram, te lo dije. Seguimos, seguimos, y vamos a hacer aquí. 4 camisetas del partido. Se viene el sorteo. En Instagram, seguimos, y vamos a hacer aquí. Vale. Instantes, hacemos el sorteo. Sí, lo hablé con Lucas, lo hablé con Lucas. Son nuestros porristas, así te lo dije. ¿Dónde están los camisetas? Se vienen las camisetas, tenemos unos minutos más todavía. Vamos a sortear 4 camisetas del partido. Recuerda, Instagram, Facebook, John Bajo Rati. El instante. Pero si tienen las camisetas, te las muestro. Las camisetas, ¿eh? Te vienes en Instagram. Ya mismo te ponemos 4 camisetas, ¿vale? We'll be right back.
minutos, en 2 minutos, hacemos el partido. En Instagram, somos Roba por Rugby. Todos los objetos perdidos en entrada del Club Seibos. Este es la camiseta que se va a poner para el segundo tiempo, ¿eh? La camiseta de Seibos. Lo creo que se quede ahí. Vamos a los ganadores. Hay que decir, ya. Sergio. El número 2. Me gusta que te cayó en la mente con Oje, que está trabajando incansablemente. Retomamos la transmisión de Villa Huarca, desde Villa Huarcal, en donde Seibos está ganando 21-3 en esta primera presentación de la Superliga Americana de Rugby. Buenos movimientos hizo el equipo argentino, que anotó 2 tries, que después aportó el apertura de Rosario Martín Elías para el 21-3, mientras que por el lado de Olimpia fue el número 10, Máximo Ledesma, el tucumano, el que aportó los 3 puntos. Un saludo para Marco Lamogli, el tucumano, que está viviendo en Italia y nos está viendo desde Italia. Así que un fuerte abrazo para él. Estamos a gusto porque está viendo este partido por Slar TV, y también a Hernán Funes, que nos está viendo desde Rosario. Justamente un abrazo grande para él. Va a retomar el partido. Ya está el árbitro Felipe Balbontín de Chile, para que sea la apertura, tucumano Máximo Ledesma, el que haga la salida de mitad cancha. Recordemos, Olimpia está con camiseta blanca con vivos negros, mientras que en el equipo de Seibos tiene camiseta roja con vivos amarillos, pantalón negro. Decimos que 21-3 gana el equipo argentino. Va a arrancar este segundo tiempo. 6.500 personas se acercaron a Villa Huarcalde, a la cancha de Tala, que es un verdadero espectáculo, lo cual sirve y mucho para el rugby de la región, ni hablar para el interior de la Argentina, que un equipo de nuestro país se haya descentralizado de Buenos Aires, que esté en el interior, es una muy buena apuesta. Arrancó el segundo tiempo ya con Olimpia en salida de mitad de cancha, recuperó la pelota el equipo de Olimpia,
ya la tiene García, que la juega con Elías, que le pega al fondo. La pelota la tiene Montero. La Pantera, que descarga en un compañero, pero que la pelota quedó de vuelta en campo rival. Por eso Lucas Mensa se la da a Cordero. Buen contraataque de Mensa, que cada vez que tiene la pelota en su poder, la verdad que tiene mucha capacidad para romper la marca de Olimpia. Bueno, se le iba para adelante, por eso ahora es el equipo paraguayo, Olimpia, la franquicia paraguaya, la que tiene este scrum a su favor. Lucas Mensa es uno de los jugadores que tiene que marcar diferencia porque viene de Jaguares, estuvo en último mundial en Japón. Me parece que es, además de ser el capitán, el que tiene que mostrar el camino de Seibos, es uno de los jugadores que tiene que marcar diferencias hoy en este partido. No es que está obligado, pero por condiciones naturales, Lucas Mensa hoy tiene que sobresalir. Bueno, ahora dispone de este scrum. Recordemos que está jugando con un jugador menos porque Nicolás Proto vio la tarjeta amarilla a su... digamos, faltando 8 minutos para que termine el primer tiempo. Y ahora sí están con 15, con el Tucumán en cancha. Facundo Munilla juega con el segundo de línea, Federico Gutiérrez. Sin cambios, Seibos sigue con los 15 titulares que había arrancado desde el minuto inicial, y en Olimpia está el cambio del primer tiempo, a los 26 minutos, cuando Matthew Matic, el neozelandés, ingresó por el argentino Enzo Campo, quien había recibido un golpe y minutos después tuvo que abandonar el campo de juego. Así que bueno, seguimos con los mismos jugadores, que ese solamente es el cambio, el resto los mismos. Bueno, intenta salir desde el line rápido con Bávaro. La pelota fue al centro de la cancha, la tiene ahora García, que se va a disponer a jugar con su número 7, con Santiago Ruiz. La va a recuperar Olimpia con la Pantera Montero, que va al piso, recibe el tackle. Está bien, y lo van a hacer acá, con infracción. Acá. Tenía ventaja. Por eso el árbitro está volviendo todo para atrás. Vio un knock-on, por eso hay scrum. Casi blanco. Mitad de cancha. Favorable a la franquicia paraguaya. Va a ser Facundo Munilla el encargado en ingresar la pelota. Una formación de scrum que tuvo un penal por lado. Ahí sí. Por un lado, Seibos derrumbó a partir de 6. Y por el lado también de Olimpia. Lo había hecho Chat. ¡Tomarse! ¡Ya! 3 minutos de la segunda parte, Seibos le gana 21-3 a Olimpia. Con free kick, porque el medio scrum de Olimpia no echó la pelota. La tiene la pelota Santiago Montaner, que juega rápido. Embiste, potente de piernas el tercera línea. García, Fernández Criado, la juegan con Martín Elías. Se apuró en el traslado de pelota a Seibos, por eso la recuperó Olimpia. Que va al piso, la vuelve a recuperar ahora la franquicia argentina. Sí. Con Lucas Mensa, que recibe la marca. La pelota que la recuperó Seibos, pero otra vez Montero. Sí, ahí está demostrando por qué Seibos tiene más predominio y tiene mejor planteo por sus jugadores, por la calidad, por el libreto que tiene planteado para este plan de juego, para este partido. Es ahí donde Seibos marca la diferencia. Bueno, un equipo de Seibos que ahora tiene que defenderse. Los jugadores de Olimpia que cometen knock-on, en este caso el capitán Gabriel Azcárate, se lamenta por el knock-on cometido dentro de sus 22 yardas. Tiempo. Ahí vemos la repetición, como el medio de scrum la juega con el número 10, Ledesma, y ahí Azcárate le quita la vista a la pelota y comete este knock-on peligroso porque lo pone a Seibos dentro de las 22 yardas con scrum a favor. Seguramente van a abrir la cancha para el lado izquierdo, para el lado derecho, con muchas variantes, pero hay un jugador del equipo paraguayo, de Olimpia, de camiseta blanca, que está tirado en el piso, sufrió un golpe.
Me gustaría ver si salen para Seibo saca la pelota para el lado izquierdo, a ver un duelo Cordero contra Nalaga, a ver cómo se desempeña el jugador de regata contra el Fisiano. Sería un lindo duelo para ver mano a mano al win argentino ante el win de Lele. Bueno, está el juego parado. Aún no podemos divisar qué camiseta tiene el jugador de Paraguay, el que está en el piso. Ahí vemos en pantalla al jugador de Hindú, a Martín Canceliere. 21-3 en 5 minutos del segundo tiempo le está ganando Seibos a Olimpia en este primer torneo profesional de la región. Esta Superliga Sudamericana, estás viendo Slar TV. Buen tamaño de las terceras líneas de Olimpia. La verdad que la apuesta por los jugadores de Namibia, por los jugadores de Nueva Zelanda, por los sudafricanos, y ni hablar con Nalaga, el win, un tamaño internacional terrible. Bueno, está el staff médico tratando de... Sí, tranquilo, si tienen que sacarlo, así que... But you keep it up. Okay. Sure, no yeah. Ahí sí. Dale. El jugador de la franquicia paraguaya. Estás viendo la primera presentación de Seibos en la Superliga Sudamericana, la primera presentación de Olimpia. Recordemos que el debut en esta competencia, los que salieron por primera vez fue Peñarol Rugby, la franquicia uruguaya, que cayó 15-13 con Selkman, la franquicia chilena. Todo un dato, no menor, sobre todo por el resultado, y teniendo en cuenta de que el equipo uruguayo tiene casi la base que tuvo en la última Copa del Mundo en Japón. Sí, hay que decir que Chile ya ha dicho dónde va a jugar Selkman ante Seibos, es en el Estadio Nacional, donde hace de local la Universidad de Chile en Santiago, un estadio de fútbol, un estadio muy, pero muy grande. Es una apuesta muy ambiciosa de Selkman en recibir a Seibos en un estadio donde no se presentó nunca ni la selección chilena de rugby. Así que bueno, la apuesta de Chile es a todo para esta liga, Superliga Americana. El que va a entrar a la cancha, el que ya está en cancha, en lugar del lesionado, seguramente va a ser Sebastián Urbieta, que ahora va a entrar a la cancha. Sí. Está esperando el ok, todavía no. Se va con un golpe que sufrió el jugador de Olimpia. Bueno, ahora el que ingresó es Sebastián Urbieta, que ya está en cancha. Primer jugador paraguayo debutó en esta Superliga, el jugador Sebastián Urbieta con camiseta número 23. Bueno, scrum a favor de Seibos. Mucho problema en esta formación. ¿Por qué prepush o porque lo tiran las primeras líneas de un lado y del otro? Se ve que es un pack de forward sólido, tanto el de Seibos como el de Olimpia. Recién fue el que dejó la cancha en lugar, decíamos, del jugador, uno de los pocos paraguayos que tiene esta franquicia del Paraguay, que está en el centro de la cancha, pareja de centros con el tucumano Gabriel Ascárate y capitán Nalaga en una de las puntas frente a Cordero, un tamaño el de Nalaga increíble. Arriba, la verdad, 126 tries en el top 14, jugador de Clermont, viene de jugar en la liga rusa. García, que dispone de echarle la pelota, ahora sí, la sacan rápido, la pelota para Elías Montaner, que... El tercera línea se muestra activo, gana metros, sigue con control de pelota. El equipo de camiseta roja cambia con Fernández Criado, la pierde en el contacto. Y ahora sí, Nalaga con espacios, se empieza a sacar un par de jugadores. Pero buena marca de Seibos, va el Fillano al piso. ¡Salí! Está bien, está bien, está bien. Facundo Munilla, que está tratando de ver a su número 10, no, va a jugar con Cacheco, el tercera línea, el jugador de Namibia. Está disponible tu pelota. Hay otro jugador también de Namibia que viene de jugar dos Copas del Mundo en la franquicia paraguaya. Estamos hablando de Stevens, medio scrum. Buena pelota del medio scrum que la saca directo afuera.
Por eso Facundo Munilla apostó por sacarla al touch y consiguió el objetivo. Ahora el que se va a disponer a echarla en es José Luis González, hooker de la franquicia argentina Seibos. Opciones: Blanco, Fernández Criado, también Bávaro, Molina. Van con Bávaro, buen movimiento rápido, la pelota que le llega a Mensa. Este que toma la marca, va al piso otra vez con Fernández Criado, el segundo línea marplatense, con paso reciente en Jaguares cuando jugó frente a Georgia. Se apresura en el pase, se le va hacia adelante a Montañer. Por eso ahora hay scrum para la franquicia paraguaya. Hablabas de Dena Laga, tiene 33 años, 118 kilos, 1,90 m para el fillano. Y del otro lado está la Pantera Montero con 1,94 m. Dos winners que pueden jugar tranquilamente de segunda línea o tercera línea por el tamaño que tienen. Hasta ahora no ha desequilibrado por las características que tiene la pelota, no le ha llegado a su poder con claridad. Exactamente, ese es uno de los aspectos que va a tener que mejorar Olimpia. Tiene dos potencias, tiene recursos en las puntas, pero no le está llegando una pelota de calidad para que estos winners puedan llegar a desequilibrar y poder mostrarse por ese lado. Estamos desde la cancha del Tala Rugby Club, Martín Queglas en los relatos, Lisandro Olearo en los comentarios de este partido en donde por ahora está ganando 21-3. Seibos Olimpia, Nalaga, que ahora sí toma la marca, va al piso, la dejan, buen movimiento con Cacheco. También otro de los que entró en acción es Brandon. La sacan con Axel Zapata, el jugador de Citas que va al piso. Sigue con control de pelota la franquicia paraguaya, pero con infracción. Buen movimiento de Olimpia, se animó de manos, encontró espacios y le generó algo de peligro en la defensa de Seibos. Es que tiene muy buenos jugadores por el lado de los backs, el conjunto guaraní, cuando pudo elvanar tres pases seguidos, se vio cómo pueden lograr y ganar mucho terreno de juego. Bueno, se retira el español Facundo Munilla e ingresa el namibio Damián Stevens, que tiene experiencia en las últimas dos Copas del Mundo. Bueno, justamente, nivel internacional, mucho jugador internacional, mucho jugador con experiencia en Copas del Mundo, en el rugby profesional, lo cual uno pensaría de que no es una presión estar jugando este partido. Tomarse. Estás viendo Slar TV, esta transmisión, esta primera Superliga Sudamericana, primer torneo profesional de la región. Tres. Van a poder ver en vivo todos los partidos de esta competencia. Gabriel, capitán. De todas las franquicias, la intención es justamente volcar el rugby en la región para que más gente se acerque, para que más gente disfrute de este deporte. Lucas Mensa que lo mira a Martín Elías. Infracción. Va a patear al touch. El rosarino, jugador de plaza, que ha jugado excelente hasta ahora tácticamente y también de manos, saca la pelota entre las 22 yardas de Olimpia y las 10. Va a ser ahora el hooker José Luis González el que va a intentar buscar variantes en el line. Hay varias: Molina, Fernández Criado, Bávaro, también Santiago Ruiz. Abre. Se pone de primer hombre Lucas Mensa en la formación del line, con Montaner en la tercera línea en el centro de la cancha, seguramente para buscar alguna puntada en esa formación. La pelota que va al fondo, justamente la gana muy bien Santiago Ruiz. Hacen el movimiento con Cordero. Pelota larga para Cancelliere. El win de Hindú. Largo de piernas que va al piso. Buena defensa de Montero. Tiene control de pelota Seibos, que cambian de frente rápidamente. García con Elías. Ahora está como número 10. Mensa, que la juega justamente con Deró. Van al piso. Buen movimiento. Había otra infracción más. ¿Cuántas infracciones ha cometido Olimpia de Paraguay? Offside. Siempre en los puntos de todos contacto. Los backs blancos están offside. Anteriormente recibió la amarilla Facundo Pomponio, con lo cual Olimpia está jugando durante 10 minutos a partir del minuto 12 de esta segunda etapa con un hombre menos. Una faltante que puede ser que Seibos saque rédito. Recién ya sometió al equipo guaraní y consiguió una infracción. Seguramente la Martín Elías intentará sumar 3 puntos más.
Que se vienen, se vienen inminentes los cambios. Sí. Va a ingresar Tomás Albornoz, vale, y también el cordobés, Lionel Oviedo. Gabriel. Bueno, Albornoz, Gabriel, que debutó en el Super Rugby frente a Hurricanes, frente a Reds, que lo hizo realmente muy bien. El tucumano, que es una opción de apertura, también de fullback, camiseta 22 para el tucumano, camiseta 16 para Lionel Oviedo, hombre del Córdoba Athletic. Dos cambios prepara Seibos bajo las órdenes de Ignacio Fernández Lobe. Está esperando el ok. Pero Martín Elías es el encargado de tratar de sumar tres puntos más en la apertura rosarino, que a los 15 minutos de este segundo tiempo suma tres puntos más. Por eso ahora le está ganando 24-3. Seibos a Olimpia y al rosarino. Elías, una de las figuras del partido, deja la cancha y en su lugar entra Albornoz, que lo puede hacer de apertura, también lo puede hacer de fullback. Los cambios de Seibos, también ingresó Leonel Oviedo en lugar del número 2, José Luis González, y también cambio en Olimpia, dejó la cancha el argentino Axel Zapata y en su lugar ingresó Juan Ávila. Buena pelota también, otra vez con Cancelere haciendo de saltador, tomándola en el aire. Seibos, que está jugando en su campo, tiene control de pelota. García la juega con Albornoz, que tiene una zurda que le pega con las dos, con la derecha y con la zurda. La pelota que le cae a las manos de Montero. Este va a jugar rápido con Ledesma. La pelota que le llega a Cacheco. El Namibio que va al piso. Ahora con el número 5. Es Brandon el que intenta avanzar. Hay buena marca de Juan Pablo 6, otra vez con control de pelota el equipo de camiseta blanca. Su número 1, Lian Chap, el que va al frente. Hay buena marca, recibe el tackle fuerte por parte de Molina al tucumano Máximo Ledesma. Cuando recupera la pelota Seibos, con infracción, demasiado cortado hasta ahora en estos 16 minutos del segundo tiempo. Hay errores de manejo, errores de toma de decisiones por los dos lados. Momentos de imperfección en donde los equipos tienen que bajar un poco las revoluciones y empezar a pegarse al libreto de juego. Hemos insistido en este aspecto porque cuando se pone así el partido tan cortado, como bien decía Martín, con errores de manejo, con imperfecciones, se toman malas decisiones de juego y así terminan las jugadas. Así que esperemos que los dos equipos vuelvan a la paciencia y se vuelvan a pegar a los libretos de juego. Ingresó el número 17 de Olimpia, Facundo Maina, con la camiseta número 17, como decíamos. Mucho contacto, algunos golpes fuertes hemos visto en lo que va de estos 57 minutos de este primer encuentro, primera presentación de las franquicias de Paraguay, me refiero a Olimpia, la franquicia argentina. 6.500 personas en este mini estadio que ha creado Tala. Impecable se ve la cancha, la iluminación. Cuclillas va a disponer de echar este scrum, el medio scrum de Namibia. Stevens, que tiene dos copas del mundo, va al frente. El pack de forwards de Paraguay lo mandan de punta a Montero, pero había una infracción justamente porque hubo pantalla justamente entre el jugador, ex jugador de Pucará y el jugador de Tucumán, el número 10, Máximo Ledesma. En la próxima fecha, Olimpia va a recibir en Paraguay a Corinthians, mientras que Seglam, el equipo chileno, será local, como decía Lisandro, a Seibos en la cancha de la Universidad Católica. Penal a distancia, tiene mucha potencia en sus piernas el otro tucumano que tiene este equipo, Albornoz. Tomás Albornoz, que detrás de las 10 yardas del campo de Olimpia pidió palos, se perfila para pegarle con la zurda y sumar seguramente 3 puntos más para Seibos. Se toma su tiempo el tucumano. Toda la atención para buscar sumar 3 puntos más. Apunta. Y la pelota que pasa por el medio de las haches
buena incursión del tucumano, que en la primera que toca suma 3 puntos, por eso ahora Seibos le está ganando 27-3. Olimpia, vemos la repetición por el centro de las haches, por eso ahora Seibos saca una leve ventaja, una ventaja en cuanto a puntajes, pero en cuanto a tries, 2-0 le está ganando hasta ahora el equipo argentino al paraguayo, no está consiguiendo el punto bonus, por eso el 27-3 es un resultado merecido por lo que se ha visto en cancha hasta el momento. Buena pelota en la salida de mitad cancha, la gana el jugador de Seibos en el aire. Cambio en Seibos, ha ingresado el rosarino Facundo Ferrari con la camiseta número 23 en lugar del número 13, Tomás Cubilla. Bueno, cambio entonces, movió el banco Ignacio Fernández Lobe. Buena pelota recuperada por García. Recordemos que Urbieta había reemplazado ya a Resino en el equipo paraguayo. Que tiene control de pelota, que intenta avanzar. La van a sacar ahora con los backs. La pelota le llega al número 6. Cacheco, que recibe la marca. Y la rápida defensa de Seibos provocó este knock-on para el equipo de Olimpia. Sí, que le cuesta cruzar mitad de cancha. Ahí vemos cómo recibe justo la marca. Buen tackle de Montaner. Para que ahí la pelota la recupere Molina. Y el jugador del Jockey Club Córdoba ya vio una infracción porque la tomó por delante. Por eso es que ahí está este line-out. Vemos cómo este scrum, perdón. Ahora el que ingresó es Conrado Roura en la tercera línea. Y también Santiago Portillo deja en la cancha Fernández Criado. Y Santiago Ruiz. Los dos jugadores que dejaron la cancha. Buen cambio. Tomarse. Ya. Lo que hizo Seibos. Ahora es el scrum de Olimpia que va al frente. Gana muchos metros. Steven que le pega al fondo y la saca afuera. Directa. No quería problemas, por eso se tomó su tiempo. El medio scrum de Namibia, que cuenta con una importante experiencia internacional. Damian Stevens. Y ahora están los dos con 15 hombres. Leonel Oviedo. Con esta opción extraña de usarlo a Mensa como primer jugador en Liliera. Sí, Martín, para poder liberarlo entre los backs a Santiago Montañer y a partir de ahí que le llegue la pelota al octavo y poder romper por el centro de la cancha. Bueno, era el primera line. El saltador era justamente el número 19, Santiago Portillo García, que está todo el tiempo encima de la pelota. Santiago Portillo, jugador de los Tarcos, que estuvo mucho tiempo en el sistema. Argentina 15, bueno, ahí lo vemos desbordar al rosarino Facundo Ferrario. A que sigue Portillo, tiene un tamaño físico, esperemos que este chico explote. Bueno, mucho movimiento en la franquicia argentina. Por ahora, en 22 minutos del segundo tiempo, le está ganando Seibos 27-3 a Olimpia. Ahí vemos Ferrario cómo intenta escaparse, pero hay buen tackle de Montero que lo saca fuera de la cancha. Por eso ahora va line out para el equipo paraguayo. Maina, Facundo Maina es el encargado en tirar esta pelota line out con varias opciones que tiene en la formación. Tiempo. Nuevo cambio. Deja la cancha Juan Pablo 6. Ingresó Francisco Minervino. Pumita 2019 en el Mundial de Rosario. Cuarto puesto para el seleccionado argentino. Sale del fondo. Ledesma con una pelota larga. La toma Ferrario que la juega con Deró. Deró que se viene en el fondo. El jugador de Newman que intenta ganar metros. Lo consigue un espacio. Gana un montón de metros. Avanza. Seibos aprovecha la inercia para que la pelota le llegue al Bornoz. Más allá de que hay algunos problemas, algunos roces, pero cuando la pelota la tenía el Bornoz, había una infracción. Tranquilo. Por eso es que el árbitro Felipe Balbontín de Chile sanciona esta infracción, offside. Y Balbornoz en el juego
apuesta por ir al touch, por tratar de someter a la franquicia paraguaya con el line and mall. Es que vas ganando, ya tenés una buena diferencia, es momento de apretar el acelerador e ir a buscar el punto bonus. Claro, hay que buscar los cuatro tries para que de esta forma Seibos, si se mantiene este resultado, que gane y que lo haga con punto bonus. Recordemos que en el partido de debut, Selkman no le ganó con bonus al equipo de Peñarol en Montevideo. Buena opción en hilera, la vuelve a ganar Portillo, el equipo argentino que ahora aprovecha de la formación de Laine Mola, empieza a someter, toma inercia, genera la presión cerca del Lingol de Olimpia, van hacia adelante, los forwards argentinos se van a disponer a llegar al try, ventaja de penal. Están a centímetros del Lingol y lo hacen con penal. El árbitro chileno indica que hubo una infracción. La única número manera 6, que Olimpia está pudiendo frenar los embates y más que nada el mole argentino es mediante la infracción. Me parece que en minutos nomás el árbitro chileno va a sacar alguna tarjeta más para poder frenar esta cantidad de infracciones que está cometiendo el elenco guaraní. Sí, recordemos que en la primera parte, promediando los 20 minutos, habían muchas infracciones de Paraguay, del equipo paraguayo. Por eso el árbitro le dijo a Azcárate que tuviese cuidado con esto porque entre la reiteración de infracciones iba a sacar una amarilla. Sacó un par de amarillas. Sí, dale, dos amarillas fueron las que sufrió el equipo paraguayo, que ahora lo tiene el equipo de Seibos, con otro cambio, doble cambio. Ingresó Rodrigo Martínez en lugar de Federico Gressin e ingresó el hombre de Olivos, Ignacio Inchauspe, por Gonzalo García. Bueno, ahí estamos viendo los cambios. Inchauspe, que está jugando con la camiseta número 21, en lugar de una de las figuras que tuvo el partido, Gonzalo García, el tucumano, muy rápido, de mucha dinámica. ¡Mol! Line y mol es la propuesta que tiene Seibos, que empieza a someter a Olimpia de Paraguay. De esta manera, Inchauspe, que la va a jugar con Molina, el segundo de línea del jockey. Lo mandan para atrás, sigue con control de pelota el equipo argentino. Doble tackle, recibe cerca de los postes. Sigue con control de pelota el equipo argentino. Le pide circulación de pelota Ignacio Fernández López, los jugadores de Seibos. Inchauspe, que está detrás de la ovalada. Siempre pegado a la formación, tratando de generar un espacio por ese lado. Minervino es el que va al piso. Sigan circulando, pide Ignacio Fernández Love, y es lo que hacen sus jugadores. Buen tackle, reciben ahora Albornoz con Lucas Mensa, que no pueden quebrar la defensa de Olimpia, que intentan por un lado, por el otro, les está costando. Otra vez con Minervino, que va al piso, Inchauspe, Albornoz, pelota larga para Ferrario. Ferrario que intenta ganar metros, sigue con control de pelota, pero con infracción. Está costando Ferrario, pero Ferrario no juega habitualmente en la posición de wing. No, es centro, naturalmente centro. El año pasado ha jugado de wing en Jockey Club, pero en contadas ocasiones siempre fue centro. Puede ser 12 o 13 e inclusive puede llegar a jugar, improvisar como fullback. Jugó en el Jockey Club el año pasado de número 15, pero de wing no es su posición natural. 28 minutos de este segundo tiempo en este debut de la Superliga Sudamericana, primer torneo profesional de la región. Está viendo Slar TV en streaming este debut de Seibos en esta Superliga, el debut también de Olimpia. Está ganando 27-3 el equipo dirigido por Ignacio Fernández Love, en un Tala que realmente la gente seguramente del rugby de Córdoba y de la región, de San Luis, Catamarca, La Rioja, también mucha gente del litoral, de Santa Fe, de Rosario, se acercaron a la capital cordobesa para acompañar este debut del equipo de Seibos, que hasta ahora está jugando bien. Le falta quizás el golpe de knockout, que hasta ahora ha marcado dos tries y el resto de los puntos lo ha sumado con su pateador, con Martín Elías y con el Borno. Sí, hasta el momento Olimpia, más allá de la cantidad de infracciones que ha cometido en defensa, ha sabido frenar los embates de Seibos. Bueno, ahora hay infracción otra vez del conjunto paraguayo, pero todavía Seibos no le puede encontrar esa última puntada para poder quebrar y poder conseguir el tercer try
y embarcarse, enderezar la nave rumbo al punto bonus. Tuve la posibilidad de ver los partidos de Seibo frente a los Pumitas, frente a Palermo Bajo, frente al Córdoba Athletic, y evidentemente no es el mismo nivel que presenta Olimpio, está claro, pero no está mostrando esa dinámica que sí puso en práctica en los amistosos. Un Seibo que cuando movía la pelota era rápido, y acá le está costando, le han tocado poco los backs en cuanto a hacerlo con espacio, de tratar de desequilibrar. Sí lo han hecho por ahí con algunas individualidades, me refiero con alguno de Lucas Mensa, con algo de Cancelieri, con algo también de Cordero, de Deró, pero bueno, han quedado en el intento. Laine Moll, por eso el equipo argentino ahora que intenta quebrar y va a conseguir el tercer try, todos los saludan a Oviedo, es el jugador del Córdoba Athletic, el que apoyó este try a los 29 minutos de este segundo tiempo. Se empezó a calentar el partido, pero la apuesta fue correcta de Laine y Moll. Algunos problemas con el número 3, Facundo Pompino, de la franquicia paraguaya, con algunos argentinos. Ahí vemos como el festejo del jugador del Córdoba Athletic, Leonel Oviedo, que era el que tuvo la pelota en su poder al final, apoyó, logra el tercer try la franquicia argentina. Por eso ahora el resultado está 32-3. Un resultado lógico, tuvo mucho más argumentos. Ahí vemos la pelota como la baja Portillo, apuestan por el Moll, ya la tiene justamente el jugador del Córdoba Athletic, Leonel Oviedo. Se juntan todos, centros, backs, todos, y ahora sí, ahí es cuando apoya el tercera línea del Córdoba Athletic para que de esta manera la franquicia de Seibos, Lisandro, marque el tercer try y se acerque al punto bonus. Así como Jaguares también utiliza el Moll ofensivo y defensivo y ha conseguido muy buenos tries en el Super Rugby, aquí en la Superliga Seibos hace lo mismo, conversión de Tomás Albornoz para sumar dos puntos más para Seibos. Un arma fundamental, le ha funcionado muy bien el Moll al conjunto de Seibos, esperemos que lo siga explotando para poder ver un buen rugby y que Olimpia se termine de despertar de una buena vez por todas y empiece a mostrar algo más en ataque, que la pelota empiece a llegar a las puntas para que Montero y Nalaga se puedan lucir y puedan generar juego. Gabriel, le faltan solamente 9 minutos, casi 8 minutos a este partido para que finalice. ¿Qué impresión te ha dejado hasta ahora Seibos? ¿Qué impresión te dejó Olimpia? Seibos, por un lado, cuando se apega al libreto, lo que han preparado el plan de juego, es un buen equipo con muy buenas manos, que tiene forwards potentes que van para adelante con muy buena obtención. Y por el lado de Olimpia me ha gustado la defensa cuando no caía en infracciones, se ha mostrado como un equipo que taclea mucho, taclea duro y no le escapa al rigor físico. Obviamente le falta un poco más de rodaje para poder tener más opciones ofensivas. Bueno, pelota que le llega a las manos de la Pantera, Manuel Montero, que aprovechó de la salida de mitad de cancha, encontró un espacio rápido, grandote de piernas, por eso vemos cómo justamente todos lo saludan a la Pantera, al jugador de Pucará, para dejar las cosas 34-8 en 32 minutos de la segunda parte. Vemos cómo el público cordobés quedó como un poco sorprendido por la jugada en la cual Montero aprovechó, ganó metros y anotó este primer try para la franquicia de Paraguay. Ahí vemos la jugada, cómo termina apoyando de la salida de mitad de cancha, justamente de salida, aprovechó el tamaño de Montero para de esta forma apoyar en el in-goal de Seibos, del equipo de camiseta roja. El que se va a disponer a patear los palos es el medio scrum, el jugador de Namibia, Damien Stevens, tratando de sumar dos puntos más. Por ahora, en 33 minutos, Seibos le gana 34-8 a Olimpia de Paraguay. Gran iniciativa de World Rugby, gran iniciativa también de Sudamérica Rugby y de todas las uniones de la región para apostar por esta liga profesional que realmente le hace muy bien a todo el rugby de la región, sea de donde sea, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Colombia. Porque no solo desarrollás jugadores, también se van a desarrollar árbitros. Este árbitro chileno que antes a lo mejor no tenía la oportunidad de estar en un torneo internacional, adelante. Ahora sí también lo va a tener. Antes solamente tenía el Seis Naciones para Gabriel, mostrarse. Puede ser otro scrum. Y ahora tiene otro torneo más para mostrarse, para poder ser evaluado, para poder mejorar. También se van a desarrollar árbitros, no solamente jugadores. Totalmente de acuerdo, esa es la apuesta. Recordemos que Seibos, Olimpia tiene ya jugadores con paso en el rugby internacional.
tiene también otros nuevos, esto de ser jugadores profesionales, pero el equipo argentino, Seibos, es una franquicia completamente nueva y una primera experiencia como rugby profesional, dedicarse a esto las 24 horas, lo cual es una apuesta, digamos, muy buena, porque le va a permitir seguramente a Gonzalo Quesada poder apostar por algún recambio en Jaguar. La tiene Stevens, que la saca con Nalaga, el fillano que intenta avanzar, se carga tres jugadores, le cuesta mucho bajarlo el fillano, que la deja para que otra vez Steven la saque a un costado. Buena marca que recibe el jugador Federico Gutiérrez, el sanjuanino. Perfecto. Molina, que intenta molestar. Van por el centro de la cancha con el número 8, Nicolás Proto. Otra vez Stevens con Azcárate, con Urbieta. Urbieta que tiene control de la pelota. Se va a dar vuelta, la va a dejar liberada. Otra vez con Stevens. Se le va para adelante justamente al tercera línea de Olimpia. Ahí está tu pelota, ahí está tu pelota. Ahí vemos cuando el jugador le saca la mirada a la pelota y es la paciencia. ¡Jugaste la ventaja! Se tienen que tener paciencia, tienen que bajar un cambio. Olimpia, cuando ha hilvanado más de tres pases, ha logrado generar juego y el hueco y que ese hombre termine sobrando. Me parece que los jugadores, si no se serenan, terminan cometiendo errores. Muchos golpes, mucha fricción, muchos en el punto de contacto han sufrido muchos golpes, tanto los jugadores de Olimpia como los jugadores de Seibos. Vemos cómo va a ingresar Fernández Criado, me parece, por el golpe sufrido por Portillo, que está perdido. Ha perdido el conocimiento, por lo menos, o al menos estamos viendo que está perdido en cancha. Por eso va a regresar a la cancha Fernández Criado. 17 por el costado, hay un jugador de pero pie. Pero ya Fernández Criado estaba en cancha, hay que ver si, como ya agotó todos los cambios, Seibos, si en cierta manera puede volver en segunda línea por este golpe sufrido. Los árbitros están evaluando para que sea el marplatense el que regrese a la cancha. 6.500 personas presentes en Villa Guarcalde, en la cancha del Tala Rugby Club. Un debut realmente soñado por el significado que tiene el rugby profesional por primera vez en la historia. En esta parte del mundo, en el hemisferio sur. Hay algunas dudas si amerito o no el cambio, ¿no? Hay que ver si por conmoción, por golpe en la cabeza, puede reingresar Fernández Criado y Seibos puede terminar jugando con 15. Esa es la discusión en la mesa de control. Bueno, vemos cómo la pelota la tiene otra vez Seibos con la fórmula de Line Limón, buscando el cuarto try que le da el punto bonus. Justamente hay ventaja, Oviedo que va al piso, Inchauspe que se la manotean con infracción y ahora sí va a sacar otra tarjeta amarilla, seguramente Balbontín, porque fueron reiteradas las infracciones del equipo paraguayo. Y es claro, el árbitro le está diciendo: no quiere jugar, dale. Una, dos, tres, por eso sufren una nueva amonestación. La franquicia paraguaya. 17 de costado. Grosero el penal. Por eso el árbitro saca la tarjeta amarilla en este forward del jugador de Olimpia, que dejó a su equipo con 14 hasta el final del encuentro. Es el número 17, Maina. Facundo Santiago Maina, el que dejó la cancha y dejó al equipo con 14. Y siguen las dudas sobre el golpe que sufrió Portillo, pero ahora sí va a entrar Fernández Criado para que de esta manera Seibos juegue con 15. Mientras regresa a la cancha, Liam Chat justamente deberá dejar la cancha algún tres cuartos para que Olimpia pueda disponer de los 8 delanteros en este scrum a 5 metros del link goal de Olimpia, con Seibos en ataque, con la finalidad de conseguir el punto bonus. Le quedan 2 minutos a este partido, Lisandro, y ganar con punto bonus sería un dato menor para la franquicia argentina. No, sería muy, pero muy importante. Aparte quedaría primero, es un punto que después, al finalizar la segunda vuelta, las aspiraciones por terminar primero o segundo para poder ser local en semifinales es muy, pero muy importante. Y ganar con punto bonus de local me parece que es uno de los objetivos que seguramente se ha puesto Seibos. No lo dejaron ingresar a Fernández Criado, por eso Seibos está jugando con 7 forwards, porque 7 contra 7, porque Portillo sufrió una conmoción, al menos un golpe en la cabeza pareciera, y dejó la cancha. Y Fernández Criado, que iba a ocupar el lugar de Portillo,
Calm down, okay. Está nuevamente afuera. No más, cálmate, dale, vamos a jugar. Seibos que está marcando ya una clara diferencia de 34-8. Un minuto le queda a este partido. Debut de Seibos y de Olimpia en esta Superliga Sudamericana. Primer torneo profesional de la región. Está viendo Slar TV. Ahí lo han sumado como tercera línea a Analaga para tener un scrum de 8. La Olimpia contra 7 de Seibos. Y ha pasado como número 8 el sudafricano Matthew Matic, con camiseta número 19. Quiere defender a ultranza su ingol. La gente de Olimpia para que no le puedan marcar este cuarto try, que sería el punto bonus para Seibos. 8 forwards para Olimpia, 7 para Seibos. El scrum que ahora lo tiene Olimpia como defendiendo. Seibos que va para adelante, trae penal. Y ahora sí, el festejo de Ignacio Fernández Lobe. Justamente este trae penal para bajarle la persiana a este resultado prácticamente final con 10 segundos para todo que defendido. Termine. 41-8 le va a ganar Seibos a Olimpia en el debut de esta Superliga Sudamericana. Consiguió el bonus casi en tiempo cumplido. Todo un mérito del equipo argentino porque lo buscó, porque encontró, porque consiguió el objetivo. Debe estar muy contento el cordobés Julio García, quien es entrenador de scrum de este equipo de Seibos, de haber conseguido un try penal con un forward menos. Sí, la verdad que se notó. Claras diferencias, le quedan segundos a este partido. Está ganando claramente el equipo de Seibos por 41-8. Inchauspe, que la juega con Mensa, con Ferrario, con Deró. La pelota le llega a Cordero en la punta. El jugador de regatas que se saca un par de jugadores, no pierde la pelota, va al piso. Inchauspe, que ahora juega rápidamente con Minervino. La pelota otra vez con Inchauspe para que vuele. Aderó y el fullback que sí, ahora se la va a dar justamente Inchauspe y va a ser Ignacio el que apoye el quinto try. Linda jugada colectiva, me parecía que faltaba esto a Seibos. Vemos el movimiento como Mensa, ahí vemos, toma la marca, la juega con Aderó que gana un montón de metros y cuando recibe la marca aparece Inchauspe volando al try para apoyar el quinto de Seibos y de esta manera bajarle la persiana para el 48, seguramente, sí, no, por los dos estamos, puntos que sumará Albornoz a 8 frente a Olimpia. Me parece, Martín, que este es el verdadero Seibos que quería ver Ignacio Matías. Fernández Lobe gritó esta conquista de Inchauspe, el hombre de Olivos, el entrenador de Seibos, porque esta es la verdadera versión de lo que quiere el entrenador argentino de su equipo. Un equipo dinámico, bien vertical, jugando a los pases en contacto. Muy bien, Luca Mensa. Ahí vemos el gol de Tomás Albornoz. Van a quedar algunos momentos de juego. Me parece que estos últimos minutos de Seibos es realmente lo que se pretende del equipo argentino. ¿Sabes qué va a poder ver esta Superliga Sudamericana por Slar TV, en streaming, por YouTube? De esta manera vas a poder vivir todos los encuentros de esta competencia. Hoy estamos Martín Kieglas en los relatos, Lisandro Olearo en los comentarios, desde la cancha del Tala Rugby Club en Villa Huarcalde, en este primer triunfo del equipo argentino por 48-8. Recordemos que en su segunda presentación, el equipo argentino Lichi deberá viajar a Chile, en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional. Se va a enfrentar con Selman. Se van a medir los dos equipos que han ganado en el debut. Selman le ganó a Peñarol el pasado miércoles por la noche en Montevideo 15-13. Y Seibos está goleando a Olimpia de Paraguay 48-8 aquí en la cancha del Tala en Córdoba. Últimos movimientos aquí en la cancha del Tala Rugby Club. Está ganando bien el equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobe, por Diego Ternavasio, también por Julio García y Diego Gian Antonio. Recordemos que el equipo argentino también se entrena en las instalaciones del Tala Rugby Club, donde hace de local. Muy lindo toda la fiesta que se organizó alrededor de la cancha y que pudieron disfrutar estas 6.500 personas que se acercaron aquí a la zona norte de la capital de Córdoba. Sí, Tala ofrece, tiene dos tribunas en los laterales y también un muy lindo espacio ahí, el patio de sponsor para poder disfrutar, tomar una bebida, también comer. La verdad que está muy, pero muy lindo el Tala vestido de fiesta en este Super Rugby, que también es un poco de show lo que ofrece este torneo de la Superliga. Bueno, ya últimos segundos le quedan a este encuentro. Está ganando
claramente tomarse. De manera contundente. Seibos 48-8, creo que a priori uno esperaba esta diferencia. Ahora van al piso, una formación de Strong que fue un problema casi los 80 minutos. Está pidiendo que jueguen Ignacio Fernández López, por eso los jugadores le hacen caso. Albornoz, que intenta sacar la marca, recibe el tackle de Matthew. Vamos, 10 metros. Hay 10 yardas porque el equipo de Paraguay no respetó. Tranquilo, tranquilo. Cuando jugó rápido el jugador de Seibos. No. Últimos atrás. Minutos, segundos, le quedan este encuentro. Primera presentación de este primer torneo profesional de la región, de esta Superliga Sudamericana. Y las indicaciones de Fernández López son que juegue. Ahora, con un nocón a favor, juega con posesión de pelota. Seibos, ya está sonando la sirena aquí para que, de acuerdo a lo que pase con la pelota viva que tiene Seibos, o el partido termine en alguna infracción o con el equipo de Seibos en pleno ataque. Molina, hay buen juego de menos de Heró. La pelota se va para adelante y ahora sí seguramente va a terminar. Final, seguramente ahora sí, final del partido. Ganó Seibos 48-8 a Olimpia en la primera presentación de la Liga Superliga Sudamericana. Se vienen las notas desde el campo de juego. Esperamos que hayas disfrutado de esta transmisión desde el Tala Rugby Club. Te saludo a Martín Queglas, en nombre también de Lisandro Olearo, desde la cancha del Tala Rugby Club en Villa Guarcarle, y los esperamos en la próxima transmisión de esta Liga, Superliga Sudamericana. Chau y gracias. Hola, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, ¿está bien? Karate, partido difícil, resultado amplio, pero fue mucho más peleado de lo que dice el resultado, ¿no? Sí, sin duda, resultado amplio. Creo que adentro se lo vivió de otra manera el partido. Pero bueno, hay que remarcar que jugamos contra un gran rival, chicos que vienen a un gran nivel. Y por mi parte, por mi equipo, creo que hicimos cosas muy interesantes, sobre todo en defensa. Pero bueno, esto nos marca nuestro piso y arrancar a trabajar en base a esto. Igual Olimpia es un equipo multicultural, muchos países, distintas culturas, distintos juegos. ¿Cómo se están amalgamando? Sí, sin duda, eso hablábamos en toda la pretemporada. Un equipo con gente de distintos países y varios idiomas en medio de un equipo. Pero bueno, eso es lo lindo que tiene esto. Tratamos de hacer un muy buen grupo y seguramente durante el torneo el equipo va a seguir mejorando y creo que va a ser protagonista. Primer partido de rugby profesional en la región para Olimpia, para Seibos, ¿cómo se siente? No, bien, la verdad que espectacular, el torneo muy lindo por lo que se está viendo. Y bueno, por nuestra parte a trabajar muchísimo como venimos haciendo. Felicitar a la gente de Seibos, la verdad que tienen un gran equipo y un gran futuro. Muchas gracias. Hasta la otra. Y no me estás trayendo. ¿Querés otro de Olimpia mientras tanto? Están todos.
me pongo yo y canto, pero no es eso. Decime, Felipe, ¿cerramos? Gonzalo García, mano de match, primer partido profesional de Seibos. Nada, contame las emociones que les están pasando por la cabeza. Muchas gracias. Y no, emociones muy lindas. Estamos muy motivados con arrancar este torneo, esta liga. Jugar rugby profesional es algo lindo porque me está pasando por primera vez. Y bueno, pero tenemos que seguir levantando la vara para enfrentar lo que viene, que es Chile la próxima semana. El resultado es un poco mentiroso, fue más duro de lo que pareció el partido, ¿no? Sí, el partido fue duro, yo creo que esta liga va a ser, todos los partidos van a ser duros, porque son todos los equipos profesionales, pero creo que anduvimos bien en algunas cosas, donde se pudo notar la diferencia. ¿El objetivo del torneo? Y primero trabajar partido a partido, tratar de sacar los mayores triunfos posibles y después en los últimos partidos se van a dar, digamos, cómo estamos posicionados en la tabla, que es un sueño salir campeón de la liga por primera vez, digamos. ¿Con qué se van contentos hoy? Y hoy nos vamos contentos con la actitud que tuvimos del minuto 0 al minuto 80. Creo que en los últimos 10 minutos se vio un try de scrum, un try de maul y un try de toda la cancha y nos vamos con esa actitud. Perfecto. Próximo partido, sigue subiendo la vara. Sí, sí, tenemos que seguir laburando nosotros y luego pensar en Chile, pero primero pensar en nosotros y en corregir las cosas en las que anduvimos mal. Muchas gracias. Nacho, ¿contento con el resultado, con la actuación? Estoy contento que dimos nuestro primer paso acá en la Superliga. Obviamente tuvimos mucha posesión y no lo pudimos hacer los tries lindos que queríamos hacer. Virtud también de Olimpia, que enlenteció y ensució un poco la salida de la pelota. Pero creo que los chicos habíamos hablado de trabajar el partido. Lo fuimos llevando, creo que recién marcamos nuestro cuarto try faltando 15 minutos, o sea que, y después se terminó de abrir el partido. Creo que jugamos con mucha intensidad y esa intensidad hizo que después se empezaran a abrir los espacios.
¿qué es lo que te vas más contento? Que este equipo se viene preparando el 13 de enero para este partido, para encarar esta Superliga de la manera más profesional, con el crecimiento de algunos jugadores, el desarrollo que venimos teniendo y nada, que ya nos vamos a preparar la semana que viene para tener un gran partido también en Selcamp, que vimos que le ganó a Peñarol, así que nada, creo que esta liga tiene que seguir mejorando, creo que tienen que ser partidos abiertos donde la pelota se juegue para que se sigan sumando franquicias y esto siga creciendo. Igual eso de que tal vez no fueron tan abiertos, ¿es el comienzo? ¿Están todos encontrando su espacio? Yo creo que también es un poco mal el resultado, pero acá no hay descenso, nada, acá hay que jugar al rugby, hay que disfrutar y hay que desarrollar la región y la única manera de desarrollar es jugando al rugby, un rugby dinámico. Eso es lo que nosotros vamos a proponer. Así que seguiremos trabajando para que esta Superliga siga creciendo y los jugadores no solo de Argentina, sino también de toda Sudamérica tengan la posibilidad de poder dedicarse profesionalmente en su país. Felicitaciones, bien, vos.